carreira de polícia e ladrão. Foi que a vida imitou a ficção. Os menores que viviam na favela e que brincavam entre becos e vielas. Com suas armas de madeira na mão. Poco más que añadir a lo que ha dicho Alfonso sobre el sistema corrupto que ya sabemos todos que tenemos y caduco sistema económico, capitalismo. Y nada, pues yo os voy a contar un poco mi testimonio, porque, por ejemplo, en mi caso era alguien que cuando fue a la manifestación no me esperaba ni... Dije, pues no me voy a llevar ni casco ni nada de esto que veo en otras ciudades, porque aquí en Murcia no suelen hacerlo, eso creía. Y nada, pues salí y todo esto como... Es que casi ni sabía por qué había sido la convocatoria, solo sabía que era una manifestación de apoyo, rodear el Congreso y tal. Y nada, pues durante la manifestación todo bien, estaban los antidisturbios por allí y tal. Y pues me sorprendió porque cuando iba a la manifestación, iba haciendo ruido y tal, como toda la gente para llamar la atención en una manifestación. Y nada, pues vi como el comisario les dijo a todos que se llevaran cuidado con el chico del bote, porque iba haciendo ruido con un bote. Y no sé, pues seguí la manifestación y tal. Y cuando se estaba terminando, un grupo de los manifestantes decidió cortar la carretera. Yo no estaba entre ellos. Y nada, pues la policía a cargo. Nada, pues siguiendo con lo que iba contando, no estaba entre el grupo de manifestantes, se cortaron la carretera y los policías cargaron de una manera bestia, o sea, llegó el punto de que eran más policías que manifestantes, salíamos unos 40 o 50 manifestantes y unos 60 antidisturbios sin exagerar, por lo menos unos 40. Y nada, pues empezaron a cargar a todo el mundo, tirando a la cabeza con la porra, todo el mundo salimos corriendo, yo salí hacia la izquierda, me acuerdo, y estaba con mis amigos por allí todo esto, y de repente veo como le estaban pegando a una chica, o sea, sabía, luego me di cuenta que era una chica, cómo le estaban pegando a alguien, pero lo claro sí que eran por lo menos 8 antidisturbios los que le estaban pegando, ya sabes cómo son, tíos de 1,80, pesan 75 kilos, 80 cada uno, y así son de bestias todos. Sí, sí, más. Sí, joder. Sí. Y nada, pues estaba yo con mis amigos y empezamos a increparles, a decirles de todo, a que se fueran a un gimnasio a hacer más tarde, a hacer lo que quisieran ahí, pero que no le pegaran allá a la gente y tal. Y nada, pues vimos de repente, nos percatamos de que venían 10 motos, o sea, 10 motorizados y nos quedamos flipando, fijamos qué hacen esto aquí. Y nada, de repente vemos cómo entran todos al jardín, y al jardín donde estábamos nosotros, donde estaban increpando a los policías, y de repente se dirigen hacia nosotros, mis amigos y yo éramos 4 en total, y venían 4 motorizados a nosotros, a perseguirnos. Pues nada, salieron ellos por ahí más antes que yo porque me di cuenta después y pues tuve la mala suerte de que dos me iban persiguiendo. Era por la noche y salí corriendo, ¿no?, por el jardín, y estos dos policías me persiguieron tal, y cuando iba corriendo uno se cayó, el otro me siguió persiguiendo y cuando iba por una rampa, subía una rampa que hay en un monumento por al lado del palacio, de frente del Palacio de Justicia, el motorizado aceleró la moto y me atropelló directamente, o sea, buscándome el tobillo. Metió directamente la rueda en el tobillo y nada, solo recuerdo el impacto que caí y gracias a Dios, o sea, vale. Sí. No sé, por suerte, no me di contra una pared porque justamente me atropelló. Dos columnas y pues nada, pues estoy hablando aquí y tengo la suerte. Y nada, cuando vinieron el pelotón de antidisturbios y todos estos pues, salvajes de mierda, me dieron una paliza entre todos, o sea, yo tenía el tobillo roto,
cuando yo me di cuenta, o sea, me di cuenta del impacto y estaba en el suelo y me miré el tobillo y lo vi que estaba colgando, o sea, completamente colgando. Y grité lo que más pude y ya vinieron los antidisturbios. Uno me cogió directamente de los brazos, me estampó la cabeza 3 veces contra el suelo. Otro, cuando estaba gritando mi tobillo, porque estaba roto, vino y me dijo, tu tobillo, sí, y pegó un pisotón al tobillo roto. Otro cogió el tobillo y lo retorció. Vinieron otros 7 u 8, no, la verdad es que yo no sé cuánto eran, porque solamente recibía, me acuerdo de recibir 3 patadones aquí, en el pómulo, de recibir un puñado de puñetazos, y todo esto. Cuando me levantaron del suelo, en vez de cogerme entre dos y viendo que llevaba el tobillo así, me hicieron bajar unas escaleras que había e ir hasta el furgón, que eran unos 20 pasos más o menos, y tuve que ir a la pata coja. Me metieron en el furgón con un saco de patata, es la mejor descripción que tengo. Me echaron al furgón y yo intenté, puse mi pierna, o sea, la pierna que tenía rota, en el asiento del furgón, y un policía me vino con una porra y me dijo, ¿qué haces poniéndola ahí? Y me pegó un porrazo en el tobillo. Lo que me bajó y no sé, sentía por el cuerpo como cuando se te duele una pierna, pero exageradamente, 300 veces más. En el fútbol me dijeron que ya sabes, me lo dijeron así, textualmente, ya sabes lo que te tienes que decir al juez y al fiscal, que tú has tirado a los 2 policías de la moto y tú mismo te has hecho lo del tobillo. Yo les dije que sí, que diría lo que fuera para que no me sigan pegando ni nada porque era exagerado eso. Cuando me bajaron del fútbol, les dije que si me podían ayudar entre 2 al menos. Y a lo que me respondió uno a mí y me dijo, es que no sabes ir a la pata coja. No le seguí la bola y fui a la pata coja. Vi que cuando fui a la comisaría de esta había un ascensor y le dije, ¿por qué no me llevas el ascensor? Porque me iban a llevar arriba. Y me dijo, no, simplemente me hizo subir unos 18 o 20 escalones, todavía con el tobillo colgando y todo esto. Cuando íbamos subiendo me dijo, no, pero ¿tú qué haces protestando aquí en España si eres colombiano? O sea, porque antes me había preguntado dónde eras. Y nada, me tuvieron media hora allí en la comisaría, más o menos sin ningún tipo de atención médica. Cuando estaba allí vino un policía totalmente como un energúmeno. Me vino diciendo que esa la molestia, hijo de puta, que si no sé qué. A lo que yo respondí, porque no sé, tenía muchísimo miedo, le dije que no, porque tenía miedo. Y no sé, pues me siguieron diciendo cosas y tal. Lo que me llamó más la atención fue que yo les estaba diciendo desde el principio que llamaran a mi madre para que viniera y todo eso, para que me llevaran al hospital. Me decían que sí, vinieron 5 policías en total a pedirme los datos y todos haciendo hincapié en cuál era mi casa. No me preguntaban ni número, ni DNI, ni esto, ni nada. Los 5 vinieron y los 5 me preguntaron dónde está tu casa. Así. Y al final vino el último y ya me tomó los datos enteros y todo esto y vino el comisario, me vio y todo eso se fue y vino la ambulancia a los 5 minutos o por ahí y pues por fin me llevaron al hospital después de media hora allí en comisaría y ya pues ahí gracias a la ayuda de Julia, Marieta y Marta pues me pusieron en contacto con José Mateos y todo esto que tengo muchísimo que agradecerle la verdad. Y nada, pues gracias a él he podido salir a suelto de un juicio en el que me pedían a mí, o sea, porque cuando ellos me dijeron que ya sabía lo que tenía que decirle al juez fiscal, se referían a que ya sabían precisamente que yo no iba a denunciar porque estaba cagadísimo. Me han pegado un palizón, me han hecho de todo y encima toda la menor de edad. Y nada, pues ellos esperarían que yo no denunciara por eso y pues metimos nosotros la denuncia. Y a la semana de nosotros meter la denuncia, ellos me denunciaron a mí diciendo que yo había tirado a los 2 policías de la moto, que había salido corriendo después y me había resistido a la autoridad cuando me iban a esposar y todo esto, y me pedían 9 meses en un centro de menores. Yo, tipo, gracias a José y a los 2 abogados también que me están llevando esto, pues está saliendo para adelante y ahora todavía queda el juicio, mi demanda contra ellos. Lo que se demanda por, entre otras cosas, por tortura, por tenerme media hora sin atención médica y pues porque son menores y también me han agredido y todo esto, todo lo que os he contado. Y nada, muchas gracias por estar aquí apoyándonos y a ver si nos unimos todos y acabamos con este sistema caduco y los cuerpos represivos.
polícia e ladrão. Foi que a vida imitou a ficção. Os menores que viviam na favela e que brincavam entre becos e vielas, com suas armas de madeira na mão, trocavam tiro em sua imaginação. E um gritava para o outro da biqueira: perdeu comédia, que é faca na caveira. Foram crescendo, um estudando e o outro se corrompendo.